I sing Spanish song and I watch Spanish TV shows. Very good, Ana. Thank you very much. Now, Joanna asked Carlos. In Carlos, you're going to answer. Tú vas a responder like if you were Kenji, como si fueras Kenji. ¿Quién es Kenji? Kenji, en el número 2, ahí está. Oh, y Kenji. ¿Así se dice? Sí, se dice Kenji. Okay. Carlos, what's your name? My name is Kenji. Where do you live? I live Korea. I live in. I live Seoul. Tokyo. No, si vive en Tokio, aquí está. Es este, Carlos. Oh. Okay, okay. I live in Tokyo. I live in Tokyo. What language do you speak? I speak Japanese. What do you do every day? ¿Y ahí qué se contesta? ¿Qué haces todos los días? Ya sé decir, yo como comida japonesa, canto canciones japonesas, veo tele japonesa. Okay, sería I eat Italian food. No, I Japanese. Italian. Japan. Japanese. I eat Japanese food. I sing Japanese songs and I watch Japanese TV shows. Very good. Thank you, Carlos. Okay. Okay. If you look at the second one, if you look at the number 4 and the number 6, si ven en la número 4 y la número 6 son dos personas. Entonces ahí vamos a responder en lugar de I, we, porque son dos. Dice, what's your name? ¿Cuál es su nombre? Y vamos a decir, nuestro nombre es Eric y Mónica. Y, por ejemplo, ¿dónde viven ustedes? Vivimos en Berlín. ¿Qué idioma hablan? Hablamos. Nosotros hablamos alemán, German. Alemán es German. Y dice, ¿qué hacen todos los días? Y ahora sí, comemos comida alemana, German food. Cantamos canciones alemanas, German songs, y vemos tele alemana, German TV shows, ¿ok? Carlos, please, ask José, pregúntale a José, Carlos, okay. José, you answer like number 4, y tú, José, respondes como si fuera la número 4, ¿ok? Ok, José, what is your name? José. Ahorita contesta Carlos, tranquilo. Ok. My name is Eric and Mónica. Sería our name, José, porque son dos. Nuestro nombre, our name. Ok, ok. Our name, Eric and Mónica. Our, a ver. Si son dos, sería nuestros nombres, ¿verdad? Porque son Eric y Mónica, entonces decimos nuestros nombres, our names are, ¿verdad? Nuestros nombres son, porque son dos personas, Eric and Mónica. Nuestros nombres son Eric and Mónica, our names are Eric and Mónica, ¿ok? A ver, otra vez, Carlos, vuélvele a preguntar, ¿cómo sería? Ok. José, what is your name? All name are Eric and Monica.
Carlos. Sí. Where do you lie? Live. Where do you live? Where do you live? We live in Berlin. Okay. What language do you speak in? Speak, no speak it. Speak. Speak. Do you speak? We speak German. Okay. What do you do every day? We ate Berlin food. We sing Berlin song. No, no es Berlin, no es Berlin. Wait, 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 José. Sería we eat German food, porque es comida alemana, no es comida Berlín, es comida alemana, German food. We sing German songs, we watch German TV shows, ¿ok? Ojo, José. Liz. Okay. We eat German food. We sing German songs. We watch German TV show. German, ¿verdad? No German, German. Okay. Very good. All right, Jose, I want you to ask Omar about Boris and Natasha. You, Omar, answer as if you were Boris and Natasha. Number six. Jose, ask. Omar, answer. Okay. Omar, what are your names? Our names are Boris and Natasha. Where do you live? We live in We may say we live in Moscow. Esa es la pronunciación, Moscow. We live in Moscow. Moscow. Yes. Okay. What language do you speak? We speak Russian. We speak Russian. 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 No, we speak Russian nada más. No, we speak a Russian. What? Así hablamos ruso. We speak Russian. Ajá. What do you do every day? We eat Russian food every day. We sing Russian song every day. And we watch Russian TV show every day. Very good. Thank you, Omar. Okay, Omar, now ask Anna, okay? Ask Anna. Anna, now you are Nicole. You are Nicole from Paris. Go ahead, Anna. Okay. Omar, ask Anna. What? I guess he asked, what's your name?
My name is Nicole. Where do you live? I live in Paris. Paris, we may say Paris. Paris. Mm-hmm. I live in Paris. Language. I speak French. Hey. I eat French food, I sing French song, and I watch French TV shows. Very good, thank you, Anna. Now, please, Anna, ask Carlos. Carlos, now you are Eric and Mónica. Ahora tú vas a responder, Carlos, como si tú fueras Eric and Mónica. Okay, Carlos? Carlos, are you there? Carlos. I guess Carlos is not there. Can you ask me, Anna, please? Ah, no, yeah, Carlos is back. Mm-hmm. Ask Carlos, please. Carlos. Ajá. Sería. What's your name? Wait. My name. No. Sería our names are okay. Eric and Monica. Mm-hmm. Okay. Ah, okay. La cuatro. Yes, it's number four. Okay. Ornei, Erika and Mónica. Eric and our Monica. Names are Eric and Mónica. Okay. Ornei, Eric and Mónica. Aquí está en el chat escrita, Carlos, mira. Our names are Eric and Mónica. Y fíjate en el chat, ¿ya la viste? Sí. Okay. Sería entonces, Ornei are Eric Mónica. Okay, Eric and Mónica. Anna, next, please. Where do you live? We live German. German. We live in No, viven en German. Viven en Berlín. Okay. We live in Berlin. We live in Berlin, yes. What language do you speak? Our language. We speak. No. We speak. Nosotros hablamos. We speak okay. German. We speak German. Mm-hmm. What do you do every day? We eat German food. Food. Mm-hmm. La otra sería. We sing. We sing. Es que no la tengo la otra. We sing German songs. We sing German songs. And we watching TV German. Watch German TV shows. German TV shows. TV shows. TV shows. All right. Very good, Carlos. Thank you. Very good, guys. Excellent. So this is the way we ask this type of questions. Now. We practice with another type of questions. Vamos a practicar, vamos a cambiarle, vamos a seguir adelante. Hasta ahí solamente hemos estado practicando las respuestas de I, we, you, nada más esas son las que estamos practicando. Vamos a practicar ahora con el he, she, it. Recuerden que para he, she, it usamos
en lugar de do das, y también usamos la regla, la S, de ponerle una S, una ES o una IES al verbo según corresponda. Ok, very good. So, this is the conversation. La conversación es igual, es la misma. Dice, what's his name? ¿Cuál es su nombre? Pero ahora sería, en lugar de decir my name, pues vamos a decir his name. Su nombre es, his name is, en este caso, Miguel. Uh-huh. Where does he live? ¿Dónde vive? He lives in, él vive, lives con S, in Mexico City. What language does he speak? He speaks Spanish. Uh-huh. Él habla español. What does he do every day? He eats Mexican food, he reads Mexican newspapers, and he listens to Mexican music. ¿Ok? Muy bien. Carlos, contigo nos quedamos, así que ahora a ti te toca preguntar. Pregúntale a José. ¿Ok? Fíjate bien cómo son las preguntas, Carlos. Si es hombre, sería his name. Pero si es mujer, no sería his name, sería her name. Que es ella, ¿verdad? La pregunta, where does she live, si es mujer? What does she do? What language does she speak? ¿Ok? Ok. ¿Sale? Entonces, si es mujer, sería her, ¿verdad? Sí. Le pregunta a usted. Bien. Si es hombre, sí. Sí, espérame, todavía no te pongo la imagen, personas, espera. Okay. José, ¿estás ahí? Ya no veo tu micrófono activado. Ahora falta que ya no esté José. José. Ok, José, ¿sí estás o no estás? Bueno, Carlos, pregúntale a Omar, que está activado su micrófono y que ya está listo para contestar. Le vas a preguntar la primera, es decir, que va a responder como va a responder acerca de Kate. Ajá, ahí está, Kate. Ok. Omar. Por favor. What is his name? Her name. Dijimos que sí. Oh, es la primera. Es Kay. Sí, es her. Oh. Sí, es Kay. Okay. Uh-huh. Ok, Omar. What is her name? Her name is Kay. Uh-huh. Next. Ok. Where does she live? Ok, next, siguiente, Carlos. What language does she speak it? Canadian. Mm-hmm. Okay. What does she do every day? Every day. Every day. Ajá. Aquí vas a decir, Omar, como si fuera Canadian nada más, porque ella está en Canadá. En Toronto hablan inglés y hablan francés. Pero aquí dice, ¿qué idioma habla? Nada más vamos a decir inglés. Y de ahí, ¿qué hace todos los días? Ella come comida canadiense, escucha música, canta canciones canadienses y ve televisión canadiense. Entonces vamos a decir Canadian. Canadian, no Canadian. Canadian. ¿Ok, Omar? All right. So, what does she do every day, Omar? Sí. Canadian do. ¿Cómo she Canadian do? No, ella come comida canadiense. She eats Canadian food. A ver otra vez. Eats Canadian food. Uh-huh.
every day. Watch can TV shows. Canadian TV shows. Very good. Okay, Omar, please ask Anna, number two. Okay, number two. Go ahead, Omar, please. Okay, Anna. Huh? His name is Carlos. He lives in San Juan. San Juan, yes. What language? She speaks Spanish. What? He eats Puerto Rican food. Sí. And reads Puerto Rican newspaper, and he listens to Puerto Rican music. Very good, very good. Thank you, Anna. All right, now please, Anna, ask José. José, are you there? José, ¿ya estás ahí? ¿Ya escuchas? ¿Ya puedes hablar? I would like you, Anna, to ask José about number three, about Anna. Mira, es acerca de tu tocaya, Anna. Okay. José. All right, go ahead, please, Anna. Yes. Yeah. Jose, what's her name? Okay. José. Es la número 3 de Ana. Number 3, José, Ana. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Y ya responde, su nombre es Ana. Escúchame. Sí, te escuchamos. Nada más que no hemos escuchado que respondas. Her name is Anna. Okay. Where does she live? She lives in Athens. What language does she speak? She speaks Greek. What does she do every day? She eats Athen food. No, Athen no. Es Greek food, comida griega, Greek griega. She eats Greek food. She sings Greek songs. She watches Greek shows. Very good, thank you, José. José, can you please ask
Carlos, can you please ask Carlos the number four? Okay. What is name? His name. What is his name? My name is Ming. Where does he live? He lives No, he lives, porque estás hablando de mí. He lives. He lives. He lives Hong Kong. He lives in Hong Kong. In Hong Kong. What language does he speak? He speaks Chinese. Chinese. He speaks Chinese. What does he do every day? Sería, he, porque estamos hablando de él, he. Okay, he. No es he. I es yo y he es él. Entonces vamos a decir he eats Chinese food. He sings Chinese songs. He sings Chinese songs. And he watches Chinese TV shows. Chinese TV shows. Muy bien. Shows. Very good, guys. Very good. Okay, quiero que me ayuden a hacer la number 5, la de Sonia, por escrito. Okay, quiero que me manden aquí sus preguntas y sus respuestas. Ahorita sí, por audio, más o como que algunos no los alcanzo a escuchar bien, como a Omar y a José, y entonces no estoy seguro de si sí lo hicieron 100% bien, por eso quiero que me lo manden por escrito, para ver que sí están entendiendo bien cómo se hacen las preguntas y las respuestas. La de Sonia, please guys, mándenmela aquí en el chat, ¿cómo sería? ¿Con cuál ayudamos? ¿Cuál hacemos? La de Sonia, muchachos, la de Sonia, number 5, Sonia.
All right. All right, guys, so let's check your answer. So we have So Jose says, what's her name? Her name is Son. Where does she live? She lives, Jose. Como es she, es una S al verbo. Entonces tendría que decir she lives al final de la E, después de la E debería ir una S. She lives in Rio de Janeiro. What language does she speak? She speaks otra vez con una S. What does she do every day? She eats Brazilian food. She sings Brazilian song. And she watches Brazilian TV shows. Okay, José, haz la de Omar ahora. Para ver si ahora sí ya la entendiste. Acuérdate de la S. Haz la de Omar, por favor. Hazla aquí escrita en el chat. Déjame ver. Ana, what's her name? Her name is Sonia. Where does she live? She lives in Rio de Janeiro. Very good. What language does she speak? She speaks Portuguese. Very good. What does she do every day? She eats Brazilian food. She reads Brazilian newspaper. And she listens to Brazilian music. Very good, Ana. Very good. Excellent. Omar, what's her name? Her name is Sonia. Where does she live? She lives. Omar, lives. Porque estamos hablando de ella. Cuando hablamos de he, she, it, Omar, al verbo se le pone una S. Lives. What language does she speak? She speaks Brazilian. And what does she do every day? She eats Portuguese food. She sings. Ahí sería otra vez. Sings Brazilian songs, and she watches Brazilian TV shows, ok. Igual, Omar, por favor, también haz la de Omar. Omar, haz la de Omar. Qué casualidad, ¿verdad? En esta tenemos a Carlos, el number 2, Ana, la number 3, y Omar, el number 6. Fíjate nada más. Faltó José, nada más. Dice, what, Carlos, what's her name? Her name is Sonia. Where does she live? She lives, Carlos, she lives. A ver, muchachos, si es he, she, it, después del verbo le ponemos una S. Entonces sería she lives in Rio de Janeiro. What language does she speak? She speaks Brazilian. What does she do every day? She eats Portuguese food. She sings, sings Brazilian song. She watches Brazilian TV shows. Carlos, también haz la de Omar. La única que le salió perfecto fue a Ana. Muchachos, se están comiendo esa S. Se están comiendo esa S. Ok, Ana, tú y yo vamos a practicar nada más oral en lo que los muchachos terminan. Entonces dice la number 6, Ana. Ok. What's his name? His name is Omar. Los demás tienen que estarlo haciendo por escrito, ¿ok? Where does he live? He lives in Cairo. Cairo. What language does he speak? He speaks Arabic. Very good. What does she do? What does he do every day? He eats Egyptian food. He reads Egyptian newspaper, and he listens to Egyptian music. Very good. Thank you, Ana. Excellent. Now you ask me, Ana. Ahora tú pregúntame a mí. All right? The same. La misma. The same. Okay. What's his name? His name is Omar. Where does he live? He lives in Cairo. What language does he speak? He speaks Arabic. What does he do every day?
He eats Egyptian food, he reads the Egyptian newspaper, and he listens to Egyptian music. Very good, Ana, very good. All right, guys, los demás ya terminaron porque ya les voy a cambiar la página. Hurry up. Right, guys, very good. So Carlos, a todos les pusiste she y en la respuesta le pusiste he. Como es un nombre, las preguntas también debieron haber ido con he. Where does he live? He lives in Cairo. What language does he speak? He speaks Arabic. Tú le pusiste arable. Ah, yo creo que no se alcanza a ver bien la imagen, pero es Arabic. Y de ahí, what does he do? Sería he do, porque es hombre. He eats Arabic food, he sings Egyptian song. Te volviste a comer la S en sings y en watches. Muchachos, la S, la S, la S para he, she, it, la S después del verbo. Al final del verbo le ponemos una S, ¿ok? Ok. Omar, José, ya quiero cambiar la hoja. Guys, very good. Okay, ya voy a cambiar la página, lo que te, ya aparece y ya nada más falta José, supongo que ya debe faltar poquito. Dice la de Omar, dice, what's his name? His name is Omar. Where does he live? He lives in Cairo. What language does he speak? He speaks Arabic and Egyptian. What does he do every day? He eats Egyptian food, sings Egyptian songs, he watches Egyptian TV shows. Así es. Así es. José, what's his name? His name is Omar. Where does he live? No. La S, Omar, la S, perdón, José, la S. Dice, where does he live? No va en la pregunta porque ya el does ya lleva S. Cuando el does lleva la S, ya la pregunta ya no, ya el verbo no la lleva. Mira, aquí está en la imagen. Where does. El das ya tiene la S, así que aquí no le ponemos la ES. Pero cuando es la oración, cuando es he, él vive, ahí sí, he lives. Si va el auxiliar das, no lleva la S. Pero si no va, entonces sí lo lleva. ¿Ok? Y dice, what language does he speak? Aquí igual la S no va en el speak de aquí, va en el otro. He speaks Arabic. What does he do every day? He eats Egyptian food. Ándale, esta salió excelente. Esta sí salió excelente. ¿Ok? Bien. Y muy bien, entonces así tenemos como hacemos las preguntas. Entonces ya se fijan, aquí está esto concentrado, ¿no? Para I, we, you, they, el verbo no lleva S. Para he, she, it, el verbo sí lleva S. Igual cuando hacemos preguntas, la pregunta, el auxiliar, la persona y el verbo.
El auxiliar do para I, will, you, they. El auxiliar does para he, she, it. El verbo en las preguntas va en su forma simple, es decir, sin ese. Igual, what, do para I, will, you, they. Does para he, she, it. Y el verbo en su forma normal. ¿Ok? Very good. Tenemos aquí estas personas. Esto va a quedar de tarea. Lo que vamos a hacer de tarea, muchachos, es, tenemos aquí estas personas. Dice, my name is Linda, I live in London, I work in the library. My name is Brian, I live in Boston, I work in the bank. We, Walter and Wendy, we live in Washington, D.C., we work in an office. My name is Bob, I live in Buffalo, I drive a bus. We're Howard and Henry, we live in Honolulu, we paint houses. My name is Tina, I live in Tampa, I drive a taxi. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la pregunta de cada uno de ellos. Van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? What does he do o what does she do? De cada uno, ¿sale? Pregunta, las tres preguntas. ¿Cuál es el nombre? Y ya ponen la respuesta. Su nombre es Linda. ¿Dónde vive? Vive en Boston. Ella vive en Boston. ¿Qué hace? What does she do? ¿Qué hace? Ella trabaja en una biblioteca. Y de ahí las preguntas de Brian. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Brian. ¿Dónde vive? Vive en Boston. ¿Qué hace? Trabaja en un banco. Y de ahí las de Walter y Wendy. ¿Cuáles son sus nombres? Sus nombres son Walter y Wendy. ¿Dónde viven? Viven en Washington. ¿Qué hacen? Trabajan en una oficina. ¿Ok? Entonces, esas, quiero eso de tarea. Preguntas y respuestas. ¿Ok? Ok. Sale, ¿no hay dudas? Bien, entonces eso les queda de tarea. Thank you. Thank you very much. Ok, muchachos, entonces eso les queda de tarea y ahorita vámonos con lo que sigue, y lo que sigue es una lectura. A ver si pueden alcanzar a ver bien la lectura, si no, hacen más grande su cuadrito de la presentación para que abarque la pantalla completa. All right, there we go. Dice Mr. and Mrs. DiCarlo. Mr. and Mrs. DiCarlo. Ok. I'll read it out loud. Yo primero voy a empezar a leerla, muchachos. La voy a leer toda. Y de ahí ustedes la van a ir. Ok. Entonces, listen to the pronunciation. Escuchen la pronunciación de esta lectura. It says like this. Dice así: Mr. and Mrs. DiCarlo. Mr. and Mrs. DiCarlo live in an old Italian neighborhood in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. They read the Italian newspaper. They listen to Italian radio programs. They shop at the Italian grocery store around the corner from their apartment building. And every day they visit their friends and neighbors and talk about life back in the old country. Mr. and Mrs. DiCarlo are upset about their son, Joe. He lives in a small suburb outside the city. He speaks a little Italian. He speaks English. He reads American newspapers. He listens to American radio programs. He shops at big suburban supermarkets and shopping malls. And when he visits his friends and neighbors, he always speaks English. In fact, Joe speaks Italian only when he calls his parents on the telephone, or when he visits them every weekend. Mr. and Mrs. DiCarlo are sad because their son speaks so little Italian. They're afraid he's forgetting his language, his culture, and his country. Very good, guys. Very good. Before you start reading, antes de que ustedes lean, alright, I would like you to ask me any doubts or questions. ¿Dudas, preguntas acerca de este texto, guys? Guys, no, no,
No doubts, no questions, seguros. Ok, muchachos, ahora se las voy a cumplir porque ustedes nunca quieren preguntar. Ahora sí necesito, bueno, si no saben, me hacen las planas, ahora sí, Carlos, ¿eh? Acuérdense que esa es la manera de... palabras que no entendamos. Pues sí, pues. ¿O de las palabras que no... El about, ¿qué dijo que era? About, about significa about. Acerca de, acerca de. Acerca de. Acerca de. Aquí hay uno, dice, en el segundo párrafo. They shot at the Italian grocery store. Ajá, shop at the Italian grocery store. Shop significa comprar, Italian grocery store, en la tienda de abarrotes italiana. Okay. Any other guys? Okay. Omar. Omar, what does sobor means? What does sobor means? ¿Qué significa la palabra sobor? Sobor. Sobor is right here. Sobor. Significa ajá, ya con eso, mira, ahorita ya estás investigando qué significa, porque si supieras ya me hubieras dicho. Sobor significa suburbio, muchachos. No saben, pero no me preguntan, y preguntarme es la única manera de que interactuemos. Pregúntenme en inglés, what's the meaning of, ya les dije que es necesario, que es práctica. Estamos aquí, mira, estoy yo esperando, callado, sin decir nada, y ustedes están ahí, sin decir nada. Es tiempo muerto. Es la interacción, muchachos, lo que cuenta. Sobor, suburbio. Okay. Si entonces vamos a ir haciendo lecturas, si ustedes no me van a ir preguntando, entonces yo ya no les voy a dar ese espacio para que pregunten. Yo lo hago para que ustedes entiendan la lectura antes de que la leamos. Pero si ustedes no preguntan sus dudas, pues entonces ya no les voy a dar ese espacio para que pregunten. Y vamos a ir leyendo, aunque no entiendan lo que dice. Ese no es el chiste es que entiendan lo que están diciendo. Como cuando escuchan música en inglés y no saben ni lo que escuchan, ese no es el chiste. ¿Dudas? Donde dice, do you mean in fact, creo que sí. In fact significa de hecho, de hecho. In fact. In fact. Aquí dice también, when he calls. When he llamado, calls. Ajá, cuando él llama. Así es, cuando él llama. Está triste. Forget it. For el último renglón, he's forgetting. Él está olvidando. ¿Él está qué? Olvidando. Olvidando, forgetting. Olvidando su lengua, su cultura y su país. Su país, mi country. Olvidar. Alright guys, let's read it, okay, let's read it, vamos a leerlo, okay, thank you Carlos, let's read it. It says, listen up, voy a leer un párrafo,
los primeros dos párrafos y de ahí uno de ustedes los va a leer. De ahí voy a leer el otro y de ahí alguien más lo va a leer. Y de ahí voy a leer los últimos y alguien más lo va a leer. So pay attention, ¿ok? You, Carlos, start. Tú empiezas, Carlos, ¿ok? So pay attention to the pronunciation, Carlos. It says, Mr. and Mrs. Di Carlo live in an old Italian neighborhood in New York City. They speak a little English, but usually they speak Italian. Now you turn, Carlos. Okay. Mr. Di Carlo live in an old Italian neighbor in New York City. They speak a little English, but surely they speak Italian. Very good. Thank you, Carlos. You might say usually. Mm-hmm. Usually. Usually they speak Italian, okay? Usually, alright? Alright, next, next, please, Jose. It says, they read the Italian newspaper. They listen to Italian radio programs. They shop at the Italian grocery store around the corner from their apartment building. And every day they visit their friends and neighbors to talk about life back in the old country. All right, Jose? Okay. They read the Italian newspaper. They listen to Italian radio program. They stop at the Italian grocery store around the corner from the apartment building. And every day they visit their friends and neighbors and talk about life back in the old country. Very good. Thank you, Jose. We may say shop, not stop. Shop. They shop at the Italian grocery store. Mm-hmm. Around the corner from their apartment. No apartment. Apartment building. Okay? Very good. Anna. Mr. and Mrs. Di Carlo are upset about their son Joe. He lives in a small suburb outside the city. He speaks a little Italian, but usually he speaks English. He reads American newspapers. He listens to American radio programs. He shops at big suburban supermarkets and shopping malls. And when he visits his friends and neighbors, he always speaks English. Mr. and Mrs. Di Carlo are upset about their son, Joe. He lives in a small suburb outside the city. He speaks a little Italian, but usually he speaks English. He reads American newspapers. He listens to American radio programs. He shops at big suburban supermarkets and shopping malls. And when he visits his friends at work, he always speaks English. Thank you. So we may say suburb. 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 Okay? Suburb. Usually. Usually. No usually. Usually. Very good. Omar. In fact, Joe speaks Italian only when he calls his parents on the telephone or when he visits them on the weekend. Mr. and Mrs. Di Carlo are sad because their son speaks so little Italian, they are afraid he's forgetting his language, his culture, and his country. In fact, Joe speaks Italian only when he calls his parents on the telephone or when he visits them every weekend. Mr. and Mrs. Di Carlo are sad because they speak so little Italian, they are afraid be forgetting his language, his culture, and his country. All right, thank you, Omar. We may say afraid, not afraid. Afraid,
Okay, he's afraid. They are afraid. Sorry, he's forgetting. Okay. All right, guys. Very good. We're gonna stop right here for today. Hoy vamos a parar ahí. Ya llevan una tarea y aquí viene una segunda. La tarea número dos es que les voy a mandar estas preguntas acerca de la lectura y les voy a mandar la lectura. Lo que quiero es que contesten las preguntas. Estas, les digo, las preguntas son acerca de la lectura. Les mando los dos, la lectura y las preguntas. Van a contestar las preguntas acerca de la lectura. Dice, where do Mr. and Mrs. DiCarlo live? Where does John live? What language does he speak? Por favor, quiero que sean respuestas completas, no respuestas cortas. Es decir, dice, ¿dónde viven el señor y la señora DiCarlo? No le pongan nada más. Ah, en New York City. No, le van a poner, ellos viven en New York City. ¿Dónde vive Joe? Ah, y le ponen ahí, ¿no? ¿Dónde vive? Ellos, no me acuerdo dónde vive Joe. Ah, outside the city, ¿no? No le pongan nada más. Ah, en a suburb outside the city, no, le ponen. Él vive, he lives in a suburb outside the city. Es decir, toda la oración. ¿Qué lengua habla el señor y la señora DiCarlo? Italian. No, ellos hablan italiano. They speak Italian, ¿ok? Toda la oración completa para contestar esas tres, esas preguntas, ¿ok? So, that's gonna be the homework, guys. Eso les va a quedar de tarea. Les mando la lectura, les mando las preguntas, contéstenlas. And I see you tomorrow. Y los veo mañana. Same place, same time. Mm-hmm. Doubts or questions, guys?